Imperio Mongol invade nuestro hogar. Son salvajes. Implacables. Imparables. Somos 80 samuráis contra un ejército. Luchamos para frenar la invasión. Hoy muero por mi pueblo. A la vista parecen miles. Afrontaremos la muerte y defenderemos el hogar. Tradición, coraje, honor son nuestros valores. Somos los guerreros de Tsushima. ¡Somos samuráis! Señor Adachi, id a quebrar su espíritu. ¡Forasteros! ¡Vengo a batirme con vuestro campeón! ¡Nada, Shinnira! Soy Harunobu Adachi, descendiente del legendario Yoshinobu Adachi. Los cobardes sin honor no merecen piedad. ¡Sin piedad! ¡Fuego! ¡Por Tsushima! ¡Carga! ¡Lanza adelante! ¡Tomemos la cabeza de su líder! Hay que seguir presionando, señor Sakai, aunque nos cueste la vida. ¡Al líder mongol! ¡Todos! ¡A mí! ¡Más perros mongoles! ¡Matadlos! Ah!
Somos lo que queda. Solo nos queda un camino. Hallar al líder mongol y acabar con él aquí. Lucharé con vos hasta el final. Lo sé. Líder mongol. Estoy lista. Marchemos a la par. Soy Kodun, primo de Kublai, nieto de Genghis. Hermano, sois un guerrero. Salta a la vista. Lleváis una vida entrenando y habéis ganado batallas que otros tildarían de imposibles. Mas mientras afilabais la espada, ¿sabéis cómo me preparé yo? Estudiando vuestro idioma, tradiciones, creencias. Sé qué aldeas doblegar y cuáles quemar. Así que os lo pregunto otra vez, samurái. ¿Claudicaréis? ¿Cómo llegué aquí? Lograron mantenerme vivo.
Suministros, nada de armas. He de continuar. Mongoles. Alguien me salvó. Me escondió aquí atrás. Quizá tenga mi espada. Alguien afilaba su hoja. ¿Un guerrero? Mi armadura. Rota. Más mejor que nada. Heridas. ¿Puedes correr? Eso creo. ¿Y mi espada? Aquí no. Déjamelo a mí. Tú, escóndete. ¡Oh! ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Sí, o no, vení! ¡Arroz! ¡Sí, tengo arroz! ¡Por favor! ¿Quién eres? Soy Yuna. ¿Buscas tu espada? Sígueme. ¿Cuánto estuve indispuesto? Suficiente para que conquisten media isla. Yuna. Shh. Ahora no. Mierda, agachad. Sigamos. Por aquí. No podemos hacer nada por ella. Podría salvar a otros. El señor Shimura estaba conmigo en la batalla. ¿El Yito? Olvidarlo. Yuna, espera. El señor Shimura es mi tío. ¿Sois Jin Sakai? ¿El sobrino del Yito? He de saberlo. ¿Sobrevivió? Eso creo. Los mongoles lo apresaron. ¿A dónde lo llevaron? Por la costa. Hacia el castillo Kaneda. Deben retenerlo en su interior. Mientras celebran su victoria, yo podría sorprenderlos. ¿Os matarían? O rescataría al señor Shimura. Y expulsaríamos a los mongoles al mar. Puede avisar al Shogun. Pedir refuerzos. No os he devuelto la salud para ver cómo tiráis vuestra vida. ¿Por qué me salvasteis? No podía dejaros morir.
Os necesito. Mi tío puede ayudar a nuestra isla. Y es la única familia que tengo. En marcha, vamos. Por aquí. Carniceros. Vamos, ya no podemos ayudarlos. Invasores. Por aquí. Vamos. Alguien nos verá seguro. Correré el riesgo. Espera, el carro. Ahora. Vamos. Más guardias. Iremos por los tejados. ¿Usas los tejados? ¿Saqueas campos de batalla? Eres una ladrona. Cuando necesito algo, lo cojo. ¿Como mi katana? La cambié por comida y medicinas. ¿Cómo? Calma. Daremos con el comprador y la recuperaremos. Nos aguarda un largo viaje. Coged todo lo útil que podáis. Esta es la casa de alguien. De alguien que no volverá. Por aquí. El que me compró la espada vive más adelante. ¿Toru? Mierda. Lo han encontrado. Vigila. Registraré la casa. Responderán por esto. Estará por aquí. Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. ¡No soy un cobarde! Tu enemigo no te hace justicia. Mas pecas de ser impulsivo. Solo practicaba. ¿Con el arma de tu padre? La espada del clan Sakai. Salvó vidas y zanjó guerras. ¿Quién te hizo eso? Nadie. Te enseñaré cómo defenderte. Ya sé hacerlo. Para dominar la espada, has de temperar tus emociones en primer lugar. Lo conseguiré, tío. Muéstralo. Veamos qué has estado practicando. Intenta atacarme. Sí, tío.
¡Ataca! ¡Estoy listo! Acércate. Bien hecho. Si hubieses luchado así, el atacante no te habría magullado con tanta facilidad. No fue una pelea justa. Imagina que regresara para acabar lo que empezó y que usara cualquier truco sucio que conociera. ¿Cómo te defenderías? Lo cegaría con arena y le rompería la nariz. A ver lo grande que es con la boca llena de sangre. Una pequeña victoria, lograda sin honor. Un samurái se enfrenta a un enemigo ladino, alzándose sobre él. Nunca se rebaja a su nivel, por tentador que sea. Sí, tío. Ahora supera mis defensas. Muéstrame que Jin Sakai es un guerrero de gran coraje. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. Uno pesado desequilibrará al enemigo. Sigue con uno rápido. Uno pesado desequilibrará al enemigo. Sigue con uno rápido. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. Rompe mi bloqueo con un ataque pesado y golpea rápido. ¡Basta! ¡Me rindo! Me dejasteis ganar. Para nada. Si tuvieras una espada real, estaría muerto. ¿De veras? Jamás te mentiría, Jin. Cambiemos un poco. Intenta bloquear mis ataques. No te lo pondré fácil. Mantén el bloqueo. Bien. Bien hecho. Estoy agotado. ¿Descansamos? Aún no hemos acabado. Encontrad determinación y superad el dolor. Bien. Es hora de aprender a desviar. Espera a mi primer movimiento. Cuando ataque, bloquéame. Buen desvío. Debes desviar antes de que golpee. Buena postura, Jin. Estás mejorando. ¿Necesitáis descansar? Hará falta algo más que un niño para que me canse. Y ahora, veamos cómo te defiendes de una lanza. Esquiva mi lanza. Luego sigue con un contraataque. Buenos reflejos. Soy vulnerable tras atacar. Esquivado. Recuerda, esquiva y contraataca. Gran contraataque. ¿Ves? No hay arma ni guerrero que no puedas vencer. Gracias por las lecciones, tío. Aún no hemos acabado. Jin Sakai, ¿me harás el honor de practicar conmigo? No quisiera lastimaros. Si tanta confianza tienes, pongámoslo interesante. El primero que acierte 5 golpes elegirá la cena. Espero que os guste el pulpo. Buen golpe, tío. Muy bien.
¡Sois rápido! Antes de comer, una última disquisición. Durante siglos, nuestras familias se han regido por un código. Dime qué virtudes nos guían. Lealtad al Señor. Controlar las emociones. Y... lo sabes bien. Honor. Luchar con bravura y honrar el legado de los Sakai. Hablas igual que tu padre. ¿Qué es el honor para ti? Pues... proteger al pueblo. A aquellos que no pueden defenderse. Tienes buen corazón. Primero, mostramos que servimos a nuestro Señor con coraje, integridad y autocontrol. Lo decís con nimiedad. No es baladí, Jin. Es una lucha constante. Mas hemos de dar ejemplo a nuestro pueblo al ser fieles al código. Y a nosotros mismos. Eso es el honor. Agnater Samurai. Hallaste tu espada. ¿Dónde hay un caballo? Los establos están cerca. Por aquí. Más jinetes. La isla está plagada. ¿Y los establos? Tras esa granja en llamas. Sígueme. Podemos acercarnos, cortarles la garganta y matarlos en silencio. Sin honor, no romperé mi código. ¡Lucha, invasor! Está cerca. No podemos salvar a todos. No huiré más. Y al fin puedo ayudar. Maldición. Más guardias. ¡Que ninguno escape! Gracias, mi señor. Me dijeron que todos los samuráis murieron. ¿Tenéis dónde esconderos? Oí que el Templo Dorado es seguro. Id, sin usar los caminos, y protege a tu hijo con tu vida. Habéis arriesgado vuestra vida. No podían defenderse solos. Y yo no puedo dejar que muera más gente. No son los únicos que os necesitan. Mi hermano. Los mongoles se lo llevaron. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y el señor Shimura la mía. Por favor, solo quiero recuperarlo.
Te ayudaré a dar con él después de salvar a mi tío. Te lo prometo. Lo haré con vos. Los establos están al frente. Son caballos samuráis, los pocos que no llevamos a la batalla. Tuvieron suerte. ¿Y nosotros? ¿Qué caballo quieres? Tranquilo. Va contigo. Necesita un nombre. Nobu, un compañero leal. Tienen a vuestro tío dentro. Los muros son altos. Podríamos distraerlos, entrar sin ser vistos. No. Iremos por la puerta. Kotun Khan prendió en llamas a nuestro mejor espadachín. Humilló a mi tío. Masacró a los guerreros de Tsushima. Voy a devolverle su bondad. Repitiendo los mismos errores que mataron a vuestros amigos. Eso es lo que los mongoles creen. Pero esta vez... yo atacaré primero. Espera aquí hasta que acabe. Vengo por el señor Shimura. Vengo por el señor Shimura. Yuga Julio. Vengo por el señor Shimura. Vengo por el señor Shimura. Yuga Hulihea, Etno. Vengo por el señor Shimura. Señor Shimura. Yuga Hulihea, Etno.
¡Lo hicisteis! Parece sorprendida. ¿Qué es ese ruido? No sé. Los mongoles los lanzaron en la playa. ¡No! Podemos seguir. Debo hacerlo. Retírate. ¿Sola? Despeja una vía. El señor Shimura y yo tendremos que escapar rápido. Pues buscaré una montura. Hazlo. Si no vuelvo pronto, parte hacia el bosque. Sakai, el sobrino del señor Shimura. Acudo a vengar su honor.
Vuestro tío me ha contado maravillas de vos, Jin Sakai. Mas verá a su sobrino, afligido y humillado, postrarse ante el Imperio Mongol. ¡Jin! Es vuestro momento, señor Sakai. Venid aquí, pajarito. Dios, mira. ¡Qué tío se nos saca! ¡Te detonaré! Fácil se instaura la paz. Haceos un favor.